Hello, good evening, guys. Here we have Good evening. The class number 18, clase número 18. So we are about to finish. So on Thursday, you can sit on your sofa and watch TV, relax at night. Ya pueden a partir del jueves ver películas, ver series, or go to a dinner, salir a una cena, go to a disco, go to the church, o ir a la iglesia conmigo, okay? So, but by now we are on class number 18, about to finish. Manuel, how are you doing, my friend? Hello, teacher. I'm fine. You are really fine, okay? That's good. Anything else you want to share about today? Anything new? Algo nuevo? Nada. Nothing new. Nothing new. Nothing new. Okay. Well, everything normal. Let's listen to Susie Q. That she is different now. Se ve diferente ahora con el moñito. Sí, siempre ando el moñito. Good evening, teacher. Good evening. Yeah. Okay. How was your day, Susie? Was difficult and busy, but no estaba mal. Not so bad. Okay. Not so bad. Okay. That's perfect. Difficult and busy. Listen, that mix. Esa mezcla está propia. Okay. Well, that's fine, Susie. Susie, how much or how many years have you worked for that enterprise? I have 7 years. 7 years. Yeah, that's, well, there are a lot of years. 7. Okay. So good. Thanks, Susie. Andreita, hello. Hi, teacher. Good evening. Good evening. How are you doing? Not bad. Not bad. And Rita, how much time have you worked for that enterprise? 6 years. 6 years. So Susie had 1 year working and then you Creo start. Que sí. Yes, I guess because Susie has 7 years. Okay. Entonces sí. Yes, okay, André. Thank you. Carito, la propia. Hello, Carito. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you tonight? More or less. More or less, okay. Yes, it's Tuesday. So the most difficult day, well, usually on Monday, right? I'm sorry, I don't know, maybe on today is Monday. I mean, the most difficult day is today or Friday for you, Carito? Friday. Friday, because you have Saturday. Told me, ya me han dicho que on Fridays you are in a hurry. Okay, yes. And Carito, how many years have you worked for that company? 6 years. 6 years. Yes. Okay, and before that, where did you work? Before that? Before? Before working on that company. 1 year. No, I mean, now I work for Inglés Corporativo, but the last year I work for a foundation. El año pasado yo trabajé para una fundación. So in your case, uh-huh. Now you work for that company, but before that, antes de eso, sí, trabajé en otra compañía solo un año. Okay, fine. Thank you, Carito. Diana, hello, Dianita. Good evening. Hi, teacher. Good evening. Hello. What a nice blouse you have. Very good. La blusita. Okay. Tell me, Diana, how are you doing tonight? I'm tired. Tired, yes, I know. It's difficult to start the week, but on Thursday you're going to be relaxed. Ya jueves van a estar más relajados en la noche. So, we have just two more classes after this. Diana, how many years have you worked for that company?
5 years. And aunque before... en realidad tengo 6 porque pasé unos meses eventual. Así que... Ok, and before that, where did you work? ¿Dónde trabajaste antes de eso? La salud se llama. O sea, Sociedad Cooperativa. A similar company. Okay, fine. Okay, thank you, Danita. We have Maritza. Good evening. Good evening. How are you doing? Good? Good, yes. Okay, Maritza. A little tired. Tired. Mm-hmm. Okay, I guess you are a kind of tired. Yes, I know. Sometimes we feel like we didn't rest very well on the weekend. A veces no descansamos bien el fin de semana, se siente, ¿sí? Mm-hmm. Okay, Maritza, before the library, where did you work? Clesa. Clesa, and what is that? It's a construction company. It's like gas. Ah, similar, related mm-hmm. to electricity. Yes. Oh, okay, that's good. Thanks, Maritza. I didn't ask to Manuel, where did you work before, Manuel, before the... working on the company you are working now? 3 years ago. Mm-hmm. Pero solo son dos, porque el primer año estuve de pasante. Solo me daban viáticos. Ok. Y antes de eso estaba en una comercial. Era el bajista. Era el bajista. Ah, bajista. Sí. Así como las bandas. Sí, el ¿qué? Que baja las cosas. Po. Ah. yo bajiste. Ay, sí me la hiciste, mira, me la hiciste, ok. Está bueno, me llegó esa. Yes. Bueno. Hey, yo he escuchado otra. ¿Cuál, ajá, cuál? Que me comentó un chero que tiene una banda. Mira, me dice, a ese chero lo andamos cargando. Él es el bajista y compositor, me. ¿Por qué le doy que bajan las cosas y que las compone? La voy a aplicar. Bajista y compositor. Está buena, esa no me la podía. Yo tengo un grupo de música y no me podía esa vuelta. Y yo, bajista, que me la quiere hacer. Oh, pero está buena, esa sí no me la podía. Qué inocente alma es la que tengo todavía. Mi mente no está pervertida como la de ustedes. Ok. Hey. So, thank you, bajista. Okay. Marlo, hello, my friend. How are you doing? Hello, I'm fine. You're fine. Marlo, how much time have you worked for that company? I have 5 years. 5 years. Uh-huh. And before that, where did you work? Before, I was a salesman, vendedor. Assessment. What did you sell? Uh-huh. Verduras. Ah, really? Verduras. ¿Sí? Yes, vegetables. Mm-hmm. Vegetables, yes. Wow, so you have experience on that? Of course. Very nice. And how was it? Was it good or more or less? No, it was good. It was good. Well, very good. Tell me, Marlo. You want to say something? No. Okay, so every kind or different experience help us, even related to customer service, related to administration of the finance, right? A lot of things. Of course, and you meet a lot of people. Yeah, you meet a lot of people. In every job. And you deal with nice customers and very difficult customers as well. So you hablas with different type of people. So that's it. Yes. Okay. So thank you, Marlo. Very nice. And let's see. So see, you didn't tell me, right? No me dijiste donde trabajaste antes. Trabajaba informal, vendiendo en una tienda, comencé un comedor. A los 16 años comencé a trabajar. Como 16. No tenía los 18, no, sí. Como no tenía mayor de edad, entonces no podía trabajar un trabajo formal. Hasta que cumplí los 18, entré a la empresa donde estoy actualmente. Okay, that's fine. It is good to work in a store, en una tienda, or even in a cafeteria, or any kind of
job that helps you to deal with customers. I was a waiter, fui mesero yo, like two years. And you really, teacher? Mm-hmm, yes. I was a waiter in a cafeteria near Parque Infantil, cerca del Parque Infantil. I was 17 years old, tenía 17 yo. Como la canción de Los Ángeles Azules. Yes, I was very innocent. Yes, so that's it. But all those types of experiences help you. Toda esa experiencia te ayuda, toda. And so that's it, that's why. Gracias a la cafetería aprendí a cocinar, créame. No sabías antes, o sea, La verdad, no mucho, o sea, era como que, mi abuelita cocinaba, sabía. Pero después, cuando ya empecé en la cafetería, aprendí muchas cosas que me sirven hasta el momento. Yes, and it is different to cook for your family, like seven people. And it is different than cooking for more people. Bien diferente cocinar para poquito que cocinar para bastante. So that's kind of different. So, but that's helpful. Okay, Susie, thank you. And we have also Mercy. Good evening. Good evening. How are you feeling? Difficult. Okay. Difficult day. Okay, I'm sorry. Difficult very day. Very difficult. On Thursday, you're going to be relaxed at this time. A esta hora el jueves vas a estar relajadísima. Vas a olvidarte de todos nosotros y de mí, toda tu vida, de tu éxito. Mercy, where did you work before the pharmacy? It is my first formal job. Yes, but we are talking about different types of experiences. Ventas. Yes, sales. Mm-hmm. Ventas, en realidad, así como le llaman, ventas informales. Okay. Porque mientras no encontré trabajo, pues dije yo, tengo que ver dónde trabajo Yes. Entonces sí, trabajé en un puesto de vender cosas de para agricultura. Ah, okay. Para cosas de caballo y la verdad que sí. Aprendí bastante también. You learn a lot of things. You learn punctuality, to be ordered. You learn how to be polite. A lot of things. Aparentemente uno quizás, hay personas que los empleos informales los ven como un poco de menos, pero yo creo que son de los que más te enseñan a veces con el trato, en la cuestión de administración y, o emprendedurismo muchas veces. So that's really helpful. Sí, porque ahí donde estaba, más que todo, con lo que se tenía uno que tener paciencia, porque estaba ubicado en, digamos, en el mercado. Entonces, las personas son... Difíciles, la verdad. Mm-hmm. Y sobrellevar eso cuesta. Sí, I know it is difficult. Sí, yo creo que igual a los caballeros de acá... No sé si les ha pasado, si han pasado por el centro de San Salvador cuando hay ventas. A veces a uno lo chulean demasiado. Y se sienten queridos, dice. Sí, a veces cuando estoy deprimido, cuando me siento así un poco sad, paso por ahí y camino lento. Es una terapia emocional. ¿Verdad, Manuel? ¿Qué te dicen? Eso está como que el consejo que dan para que lo sigan las chicas. ¿Cuál es el consejo, mano? Que les ponga adelante caminando. Sí, bueno. Creo que son diferentes tipos de experiencias y diferentes tipos de personas. You work in a formal job, the attitude is different. La actitud es bien diferente, right? So, but you have to deal with that. Tienen que tratar con diferentes tipos de personas, okay? So that's it. And here we have Carmencita. Hello. Good evening, teacher. Evening. How was your Monday? A good day. Okay. Yes. Okay, that's fine. I like to hear that. And Carmen, how much time have you worked for your company? 1 year ago. 1 year. Yes, it's the new institute. Ah, okay. Yes, now I remember. And before that, where did you work? ¿Dónde trabajaste? In the governmental ministry. Mm. Oh, that's nice.
Okay. And before that? In the presidents of the republic. La Carmencita está con todo. Okay, that's fine. Give a Carmencita. Okay. That's no, good. Nada que ver. Hasta mejor no hay que contarlo ahorita. Ah, okay. Yes, yes. Better keep in silence. Better keep in silence. Yes. ¿Para qué le dije, teacher? Okay. Okay. Thank you, Carmen. Here we have Claudia Díaz. ¿Te parece a una persona que conocí hace mucho tiempo con ese peinado y que me quedó debiendo pisto? Hello, Claudita. How are you doing? Okay. I can hear you. No te puedo escuchar. Claudia. Hola. Sí. Hello. How are you? Fine. Good. So, teacher. So, okay. Claudia, how much time have you worked for the company? 1 year, 2 years for this company? The company you are working now? This moment, six. Six, okay. Okay. 6 years. Meses. Ah, 6 months. Okay, hace poquito. Okay, very good. Thank you, Claudia. Kevin, now you tell me, in the pharmacy, how much time have you worked in there? 1 year. 1 year? Yes. Okay, that's good. Claudia, 6 months. Kevin, 1 year. Elsa, what about you? Hi, teacher. Hello. Tell me, how much time have you worked in the university? Nueve años, pero es que comencé years, estudiando. Estudiaba y trabajaba ahí mismo. Oh, okay, perfect. You were studying and working. Perfect. That's really good. Yes. Kind of difficult, but your job was really close. Está bastante cerca tu trabajo, eso es genial. Sí, me volví. Okay, perfect. Edgar, hello, are you there? ¿Está por ahí, Edgar? Yes, teacher. Okay, tell me, how much time have you worked in the pharmacy? 2 years and 7 months. 2 years and 7 months. Okay, good. Suena como una relación. Okay, perfect. So that's kind of, well, there's a lot of time. Well, relativamente. Y Helen creo que va caminando con los tacones altos. Después le pregunto. Just relax. Okay. How to use imperatives? Does anybody remember what is an imperative? ¿Alguien se recuerda que es un imperativo? Mm-hmm. Anybody? It's like an order? Yes, it's like an order. For example, when a person says, come on, close the door, let's go, silence. All those things are imperatives. Son como órdenes. Y pues, pero no necesariamente órdenes. Así es, like a military, como militares. But it's like short sentences that give you the instruction. Es como una instrucción que se le da. Okay? So, how to use imperatives? This is the class number 18. Class número 18, my friends. So, we have dos clases más. Before that, antes de ver eso, vamos con phrasal verbs. Los phrasal verbs, well, the phrasal verbs are verbs composed for or composed by a main verb. Están compuestos por un verbo principal and a preposition y una preposición o cualquier otra palabra. Por ejemplo, break in, break away, break down, break off, break into. O como decía Freddie Mercury, break free, okay? So, in this case, here we have that become separated. Pues, separarse, break away. A chunk of rock broke away from the cliff, ¿verdad? Que como una parte de la roca se desprendió, se separó. Break in, force entry, como forzar una entrada. He broke in through the front door, ¿verdad? Como que irrumpió. ¿Verdad? Como que entró a la fuerza a una casa. Ok. Break off and something.
finalizar algo. Jess broke her engagement to Carlos off. Engagement es compromiso. Este, engagement. Creo que la vez pasada les dije esto. Por ejemplo, si digo, Andrea is engaged, me refiero a que Andrea está comprometida, ¿ok? No sé si está comprometida Andrea, yo creo que sí. No dice, bueno. Andrea is engaged significa que ella está comprometida. Engagement es compromiso. Engagement, ¿ok? So that's it. Breakdown es to cease or to function. Breakdown puede ser my phone broke down. Está en pasado. Broke down, ¿ok? Break into, interrupt a conversation. For example, if I am talking and Carmen starts speaking as well y Carmen comienza a hablar, Carmen can break into, ¿ok? George broke into the conversation and told us, George interrumpió la conversación y nos dijo. Un ejemplo. Break up in a relationship. Break up es finalizar una relación, es terminar una relación. Laura broke up with her boyfriend. Okay. Si se dan cuenta, la mayoría de los verbos son los que, este es un verbo irregular, break. Es broke en pasado, si se dan cuenta, ahí está en broke. Entonces, ese es el que se modifica. El in, away, down, into, up, off. Ese no se modifica para nada, ¿ok? Break away, break in, break off, break up, break into, break down. ¿Ok? So, we're going to say these verbs. Teacher. Yes. Sorry. Break off and break up is similar. I'm sorry. Break but up and break up, off is es similar. Específicamente una relación. Break off también se aplica para una relación, pero es en general. Finalizar, por ejemplo, I break up the English course. Terminé el curso de inglés con break off, ¿ok? Pero break up es solo para una relación. ¿Ya, Susie? Sí, yeah. Breakdown, ¿qué significa? Breakdown es cuando ya no funciona algo. My cell phone or my phone broke down. Ok. The car, the television. Como que se arruinó. Breakdown es dejar de funcionar o arruinarse. En pocas palabras, arruinarse. Your cell phone. Mm-hmm. Ok. Porque eso sí, ya estás practicando estas palabras. Pobre Cristiano. No, es que la veo muy seguido en series, cosas así. Entonces, tengo que... Esta más que todo, break up. Esta sí es bien común. Break off, kind of. Y break down, esa. Que se arruinó algo. So that's it. Okay, perfect. We're going to start with Marlon and then Dianita. Okay, Marlon. Go ahead, pick one and tell me. Of course, a breakaway. Perfect. Diana, Andrea. Break down. Good. Andrea, Susie. Break up. Okay, Susie, Mercy. Break into. Okay, Mercy, Kevin. Break up. Okay, Kevin, Claudia. Yeah. Break up. Okay, Claudia, Edgar. Break down. Good, Edgar, Carito. Break in. Okay, Carito, Carmen. Break away. Good, Carmen, Maritza. Break up. Okay, Maritza, Elsa. Break in. Okay, Elsa, Manuel. Break down. Break down. Break off. Break off. Okay, ¿gusta practicando, Manuel? Okay, que a la gente le gusta estar soltera. Ah, antes que nada, there is a confusion in an exercise. Hay una confusión, un ejercicio. ¿Verdad? Me parece, ¿verdad? No sé, Susi, Carito, Elsa también me comentaron. A veces la plataforma tiene como detalles que complican la realización de los ejercicios, ¿verdad?
Carito. En uno de los imperatives era que debían de poner, por ejemplo, close, ¿verdad? Si era close the door o close the window, no recuerdo cómo era, solo tenían que ponerle la palabra, ¿verdad? No toda la oración, ¿verdad, Carito? Sí, ese, sí me suena, no lo hice todavía. Ajá. No, ya la hice, sí, pero como veníamos acostumbrados que decía la oración, se ponía siempre el verbo y toda la oración. Pero es que en la indicación no aparece eso, ¿verdad, Diana? No aparece la indicación que solo la palabra. Ajá, entonces es eso. Y había otra de los del present continuous, del going to. Ah, no es continuous, es going to. ¿Cuál era la dificultad ahí? Era que teníamos que poner el pronombre, creo. O sea, en lugar de Carlos, se escribía he. Ajá, entonces ajá. Era, creo que, no, era you are going to a picnic. Uh-huh. No, you are going to have a picnic. A picnic, uh-huh. Pues sí, creo. Entonces, pero yo lo ponía así, incluso me lo calificó mal la plataforma y así lo envié, porque fue en la única que si no me aparecía la respuesta correcta. Vaya, ¿alguien pudo completar esa parte? Vaya, ¿es en específica? Así se puede. Ok, Marlo. Yes, my friend, tell me. No, también me salió malo eso. Yo pensé que tenía la solución para no, todos mis problemas amorosos. Okay. Ok. No, y salió malo también. Yo creo que error es la plataforma. Y es el mismo que dice Diana. Algunos de ustedes me escribieron y pues lastimosamente han dado full busy. Perdido. No, he andado ocupado. Lo que pasa es que me estoy divorciando. No, mentira. El punto es ese, que no pude revisar ahora lo de la plataforma. No pude revisar eso, lo de la plataforma. Entonces, pero sí, espero hacerlo mañana. Y le dije a Carito qué hora le iba a hacer. Y de ahí Carito me dijo otra cosa. Pero sí. I'm sorry. This day was a very complicated. Fue un poquito ajetreado, ¿verdad? Pero voy a ver eso. Si hay dificultades con eso, se recuerdan del otro punto que era la apóstrofe o ponerle un punto al final y todo eso. Entonces yo lo notificaba a soporte técnico. Él decía, we're having some problems with these parts of the homework. So how is it? ¿Cómo es? ¿Verdad? Porque lastimosamente no hay indicaciones claras y yo ya hice ese feedback. Ya les dije, les comenté eso, que no hay indicaciones súper claras, ¿verdad? ¿Cómo? Pónganle un punto al final de cada oración. Cuidado con los mayúsculos, solo. Ajá, eso sí, ¿verdad? Pero ¿sí? Una consulta, o sea, no puede ser en la oración que la estructura cambie por ser el verbo have. No. O no, sea, ¿cómo sería lo correcto? Con el going to es, ¿verdad? Uh-huh. You are going to have. You're going to have, ¿qué decía? Uh-huh. You are going to have a picnic Tuesday, uh-huh. Creo. On Tuesday. On uh-huh. Thursday. You are. ¿Quién te está escribiendo? No sé, Dianita. No, I don't Claudia. Know. Martín pantalla, queremos ver. Okay. So, okay, I'm going to. Uh-huh. Okay. I'm going to check it. Lo voy a revisar. Just relax, tienen chance. Todos ustedes van con 10. Todos. Bueno, casi todos. Okay. So, you are okay? Let's continue with this. And we have a speaking activity, but before that, I'm going to check the attendance list. So let's see. Ana Mercedes. Present. No. Thank you, Andrea. I'm here. You're there, Carmen. Present, teacher. Perfect, Claudia. Present. Good. Carito. Okay. You're there. Maritza. Present. Thank you. Christian. No, Christian. Este Christian a veces aparece de la nada. Diana. Hello, Dianita. Hello. Thank you. Edgar. Present, teacher. Thank you. Elsa. Present, teacher. Good. Helen. Present, teacher. Thank you. ¿Está enfermita, Helen? No. No, okay.
Kevin. Present teacher. Thank you. Luis. No, Luis. Manuel. Hello. Hello, Marlon. Present. Hello, hello. And Susie. Present. Thank you. Okay, we have this activity. So, can you see it? Si no lo pueden ver, voy a presentarles la otra imagen. Okay, this is the image. I need you to have a screenshot. Necesito que le tomen una captura de pantalla. Vamos a tener, solo necesito que hagan tres preguntas de esas, okay? Just three questions. Solo tres preguntas a un compañero. Using the going to, utilizando el going to. Okay. Now that we have these questions, I need you to ask to a classmate. Okay, let's see. Okay, see you in 3 minutes. En 3 minutos lo veo. At my daughter at the school. Okay. Mm-hmm. Otra, vamos a ver. What's going? What are you going to do after class? I'm going to watch TV. No sé cuándo, la otra sería mi duda. O sea, puedo preguntar qué va a hacer cuando terminen del todo. After the finish. To do the finish. Finish class. To do finish. O finish. Sería finish. After finish class. ¿Dónde está ese? What number? No, no, no. No, o sea, la estamos inventando. Ah, ya veo. Ya veo. Ok. Good. Estamos planeando la fiesta. Teacher, hagamos una excursión de verdad. Ah. Déjeme de mis manos. Óigala. ¿A dónde va? ¿A dónde es? Tú sí. Algo sano, a comer pupusa, no sé, algo por ahí. ¿Y por qué sano? Okay. Oh, no lo quiere sano, lo quiere insane. Oiga, no, ese es demente, insane. Va, pues oh. Sí, decide, teacher. Oiga, Soy una persona tranquila, soy bien tranquilito. Yo. No, pero lo podemos pervertir un ratito, solo un ratito. Ya vamos a ver. Voy a pedir permiso. Okay. Va. Vaya, ojalá que le den. Ay, qué rayo. No, pues sí. Ahí después les digo. Vaya, pues. ¿Cuatro edición? Cuatro edición. A la casa Miquel. Cabal. ¿Qué onda, Edgar? ¿Estás con todo? Todo. You finished? No problem.
No, no problem. Solamente. Go on. Sí, ¿verdad? Sí, en la respuesta siempre se ocupa going to, ¿verdad, teacher? Yes, yes, yes. Uh-huh. I am going to, I am going to. Uh-huh. I am not going to watch TV tonight. To watch TV. Así sería, ¿verdad? Uh-huh. I am not going to watch TV. Okay, that's good. Oye, what are you going to... What are you going to eat for dinner tonight? I'm going to eat. I guess, ¿cómo se dice arroz? Rice. Rice. Uh-huh. Rice. Bueno, Andrea. The books. Uh-huh, rice. Con pollo. Ah, con chicken. Con chicken. Teacher, ¿qué significa esta? What are you going to buy the next time you go shopping? Mm-hmm. La próxima vez que vayas de compras, ¿qué vas a comprar? ¿Y qué significa haircut? Como corte de cabello. Ya ves que sigan su corazón, mujeres, ustedes, hombre. Ahí está la respuesta de todo. Sí, ya vimos. Ya vimos. Did you finish? Yes. Yes. Okay. Teacher, ¿y la vamos a decir? No. Nope. Teníamos que... No, ah, va. Relájense, relax. Okay, good. Teacher, no se le oye. I'm sorry, estaba hablando con mi conciencia. Yo solo estaba ahí, pues, confesando mis pecados. Qué bueno que no me escucharon nada. Okay, so now that we already practiced with going to, ya practicamos acerca de eso. We have the speaking activity, that is the main speaking activity, que es la principal. Tell a challenging goal. Challenge siempre es un reto o algo que es tanto complicado, ¿verdad? Tell a challenging goal in your life and how you accomplished. Un objetivo o un reto, un objetivo difícil que se pusieron en la vida o en su vida y cómo lo superaron o cómo lo alcanzaron o cómo van paso a paso alcanzando. Okay, so Andrea, are you ready with your answer? Yes. Yes. Okay, go ahead, Andreita. Tell us. Cuéntanos. Okay. I wanted a motorcycle to have to save and save until I had the money and was able to buy it. And now you have a motorcycle? Yes. Renegada. Okay. And when did you buy it? ¿Cuándo lo compraste? In March. Hurry. And do you have experience before riding a motorcycle? Yes. Andreita. Okay. So did you have any accidents? ¿Te caíste o algo así? Huh? Y en el pasado, sí. Pero lo chistoso de todo fue que yo no iba manejando. Okay. ¿Te votaron? Sí. Así pasa en la vida, todos nos votan. Okay, Andrea. So, well, that's fine. You have a motorcycle and I think as you were saving money, como estuviste ahorrando, we take care of the things. Cuidamos más las cosas, right? Yes. Because that is a sacrifice to save money, part of your salary. And you put it together, you are saving, vas ahorrando. And when you have it, you love more that
that object or something that you bought it. Okay, perfect, Andrea. So be careful, ten cuidado siempre. Remember, people are crazy. People are driving crazily, but a lot. So that's it. Nowadays, I can see that there are more people with motorcycles. No sé por qué se me hace que Marlon tenía motorcycle, but not right, Marlon. Quizás tenía una como la que sale en Ghost Rider. Una que así le veo a Marlon en plante, tipo Harley Davidson. Y recuerda cuando dijo que tenía el cabello largo. Ajá, como que era el renegado. Ajá. Pues, lastimosamente me faltó un factor bien importante. Ajá, money. Sí, tenía todo menos el dinero para comprarla. Lástima, la sorry. Las ganas de tener la moto, podía okay. manejarla y todo, pero no, well, no tenía el dinero. Maybe in the future. So that's it. Yes, why not? That's it, good. So thanks, Andreita. Me imagino Andrea manejando con todos los poderes ahí. Okay, perfect. But be careful, por favor, con cuidado, Andreita, porque siempre tenemos que estar pendiente. Maybe you are driving well. Quizás tú vas manejando bien, but remember, people are in a rush, como van a la carrera, because they woke up late, se despertaron tarde, se les pegó la cobija, so they are very crazy. Thank you, Andrea. Okay, Carmen, what about you? My challenging goal was to be able to study in the university. Aquí tienes lugares, Tommy. ¿Dónde vas, Carmen? No, esa cosa se activó solita. degree and I achieved it by working to pay to university and studying so as not to fall behind. Okay, very good. How much time did it take? ¿Cuánto te tomó? 5 years. 5 years. It's hard work, right? Trabajo duro, right? Yes. Sometimes we have like completing your homework at night or not going out sin salir a veces, right? So that's happening. It's similar now that you are having this English course instead of going out, en lugar de salir, bueno, tú creo que ya vas a salir porque pusiste Google Maps, but instead of going out, you are now receiving the classes, taking the classes, okay? Carmencita, so that's a good. Okay, perfect. I like to hear that. Me gusta escuchar esas historias. Okay, perfect. Now let's see, Marlon. What about you, Marlon? Of course. My challenging goal was studying in the university. Uh-huh. How much time? ¿Cuánto tiempo? 9 years. 9 years. Yes, that's kind of yes. Yes. Couple of years, and okay. I had to save some money to start, and then you know, if you start, you have to continue. Yes, that's the key. That's the first step you have to do. So some years before I was saying that I should study today, but I didn't no me inscribí en la universidad. I didn't sign up, and al final pues lo hice. ¿Cómo sería? At last. At last, I did it, and I finished my career. Okay, so congratulations. I know it was hard, like difícil. Of course. A lot of things that some people, a lot of people do not know, mucha gente no sabe, but we know how difficult it is. And now, you know how difficult it is to accomplish, to reach, alcanzar,
that objective, that goal. Of course. Thank you, Marlon. And then we're going with Manuel. And then we continue. Ajá, Manuel, contanos tu historia. Entonces, eso todavía está dándose. No es que ya haya pasado. Matrimonio, or what? No. No, hombre, no me estés hablando. Ya. Yeah. Que no es. No, no es. No, 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 son bromas. Porque soy Omar Angulo. Ajá. So. No. Ajá. ¿Cómo se dice ahorro o ahorrando? Savings. Savings. Ah, savings. Hmm? For my home. My home. Ah, for your own house, yes. That's one of the best projects that you can have. And remember, all the savings. Oh, well, savings are always good. Siempre son buenos los ahorros. Definitely. Yeah. Short term or long term? Cuando digo short. Es tiempo largo, corto plazo. Short term es a corto plazo. Y long term es a largo plazo. Okay. So even, for example, Andrea had like some savings for short term. Okay. For her motorcycle. And maybe you have a long term savings. But that's good. Even here in El Salvador, we don't have that culture of savings. No tenemos una cultura de ahorro, los salvadoreños. Unfortunately. And that is really helpful. We should teach that in schools. Well, I do. Deberían de enseñar eso en las escuelas. Yo lo enseño con mis estudiantes. Always, always. Hacemos ejercicios de presupuesto. Bueno, el dinero a miles. ¿Ah? ¿Qué es? No. Malo, te van a... No, I do it because it is important to know how useful qué tanto te puede servir los ahorros. Okay, so we're going to continue later. Well, just one more, solo una persona más. And we're going to have Susie Q. Huh, Susie, tell me. Okay. One of the most challenging objectives for me was to learn about wines. I achieved it because I fully immersed myself in the training that the company offered me and the full investigation of my own. There is still a lot to learn, but I am no longer where I started. Tal vez pueda ser algo sencillo, va, que diga cualquiera, ay, cualquiera puede aprender eso, pero o sea, me apasioné tanto por eso y yo dije, voy a aprender y voy a ser la mejor. Quizás me falta todavía, pero voy a yo. You are in the process. Siempre estamos en el proceso to becoming a better person in different aspects, en diferentes aspectos. But something that is good is to be self-didactic, ser autodidacta. When you are self-didactic, you read about your own, lees por tu cuenta, you investigate, and always when you have that information and you apply it, y tú lo aplicas, so you're going to be the best or one of the best. Va a ser la mejor o una de las mejores. So that's it. And some people may think that there are some areas which are easy, algunas áreas que pueden ser fácil, but I guess, well, there is a level of difficulty always. Siempre hay un nivel de dificultad, siempre. No podemos decir que unos trabajos son más fáciles que otros. We need to investigate and learn more. Okay, thank you, Susie. Congratulations. Felicidades. And now here we have, we go with this, that is the preposition that we have studied before. Ya hemos estudiado esto antes. Well, in the previous courses, en los cursos anteriores. Okay, so we have next to, in front of, no in front of. Si decimos of, es con doble F. Aquí se dice con of, con V. Next to, in front of, between, across the street, around the corner, on the right, on the left, down street. Okay? So next to, a la par, in front of, en frente de, between, en medio. En medio, okay? O entre. Entre dos objetos, dos situaciones, okay? Across the street es cruzando la calle. Around the corner es doblando la esquina o al cruzar a la esquina. Okay. On the right, a la derecha. On the left, a la izquierda. Que ya les he dicho que los audífonos tienen R y L, ¿verdad? R de right y L de left. Down the street es sobre la calle.
Okay, so we're going to use this, okay? Next to, in front of, between, between, across the street, around, no, around, around, around the corner, on the right, on the left, down the street, okay? So, here we have this map, similar al que utilizamos alguna vez, cuando éramos más jóvenes, hace dos meses, creo, okay? So, this is the map of a city. If I ask, for example, Mercy, where is the shopping center? ¿Dónde está shopping center? Premium, Genesis, ah, no, ya no está Genesis. Okay, here we have this, and we can use one of these, okay? Next to está la par de, in front of, between, okay? Okay, Mercy? Tú me puedes decir, it is, está. Mm-hmm. I can hear you and te escucho, Mercy. Okay, este, ¿cómo era la, a la derecha? ¿Qué ves? Mm-hmm. On the right of, a la derecha de qué? Uh-huh. The right, the bank. Okay, on the right of the bank. Okay, good. Thank you, Carito. Where is the bar? The bar is around the corner. Around the corner. Okay. Mm-hmm. Around the corner. Thank you. Bien, ya vamos a ver las indicaciones más claras. Ahorita solo estamos así en general, ¿ok? What about Diana? Where is the hospital? The hospital is between. Yes. Barber shop. And like. Perfect, Anita. Good. And here we have Marlon. Where is the sports center? The sports center is in front of the cafe and the bar. Perfect. In front of the cafe and the across bar. Across the street. Across the street. Yes, a cruzar la calle, cruzando la calle. Ajá, bien curioso, no se puede equivocar aquí. Cafe and bar. And we have also over here, Carmen, where is the high school? The high school is in front of grocery store. Yes, thank you. Okay, and perfect. Now let's see. Manuel, where is the grocery store? It is in front of high school across mm-hmm. the street. Okay, perfect. Thank you. So it is easy, right? Next to, in front of, between, across the street, around the corner, on the right, on the left, down the street. We're going to study it later. And here we have hotel conversation. Tenemos esta es una. Es la primera parte. Ya se las muestro. I work in a high school, so I developed a course that is related or focused on customer attention, customer support. Entonces estoy trabajando con el área de atención al cliente. En esta área de atención al cliente tenemos la reservación del hotel. Tenemos acá, I don't know why it starts like. I don't know what. Me lo tira como español. So. Okay, yes. I need you to have the screenshot. Le voy a dar, vamos a tener esta conversación en tres partes. La primera parte se trata de captura de información. So it is this. Hotel reservation, part number one. Se divide. Ahorita solo necesito que le puedan. Que tomen, you have a screenshot, tengan una captura de pantalla y les voy a explicar cuáles son los pasos importantes para la reservación de un hotel. Una reservación de hotel completa.
porque la que vimos la vez pasada es un tanto, es como, se queda corta, ¿ok? So, here we have part one, it's asking for information, es pedir toda la información. It means full name, phone number, okay, full name, phone number, address, and email. Entonces son cuatro cosas que se pide, okay, full number, full name, sorry, phone number, address, and email. Son las cuatro cosas que se piden. En la parte dos, se explica, you explain the two options or more options. So the customer selects y el cliente selecciona. Pero ahorita solo vamos a ver la parte uno, ¿ok? Tomorrow we're going to study part two. La parte dos mañana la estudiamos. Y la parte tres, part number three, es ya el tema del pago. With debit or credit card, con tarjeta de débito o crédito. Entonces es importante tener una buena referencia de cómo llevar una venta. Todo esto se tiene que hacer, you have to do it at least in 3 minutes, in 3 or 5 minutes, okay, de 3 a 5 minutos, okay. So we're going to practice with this, vamos a practicar solo la parte 1, so agent significa agente y customer significa cliente, okay. I need you to change, you can give your personal information, it is not necessary to write it, no es necesario que le escriban, but you practice it, so we're having this, for this, please help me, Edgar, could you help me, Edgar, and Maritza, me ayudas, Edgar y Maritza, okay, Edgar, you're going to be the agent, y Maritza va a ser customer, okay, thank you for calling Spotlight Hotel, and this is, Edgar, Edgar, how may I assist on you? Assist you, yes. Okay. Maritza, hi. I want to make a reservation and I want to know the offers you have. I am happy to help. I may have your full name, please. Mm-hmm. William Eduardo Clara Rivas. Thank you for the information. May I have your phone number, please? It's 2 2 3 3 4 1440. Now, Mr. Clara, I will need your address, please. San Salvador, Quintas Doradas, residential complex, house number 51. Could you give me your email address, please? Sure, it's William Clara. Mm-hmm. Underscore. Uh-huh. Arroba, okay. Me dijo que era. Mercy, ¿cómo se dice arroba? At. Yes, at. At gmail.com. No, ask on at. Vaya, Susi. Punto se dice. That. Dot com. Okay, good. Okay. So I will need you to have this conversation, but please change the personal information. Necesito que cambien la información personal. Por ejemplo, en lugar de William Eduardo Clara Rivas, you can say Diana Guevara, okay? So instead of saying this number, you can practice with your own number and even the address and the email y el correo electrónico, okay? Lo intercambian y eso es la parte uno, como le repito, this is the part number one. Tomorrow we're going to work with part number two, and on Friday we'll go, on Wednesday part number three, okay? Son las partes de la reservación de un hotel, okay? So see you in a couple of seconds, pero vamos a hacer nuevamente los equipos. Okay, quiero que vean ahorita la conversation, the conversation, try and practice, y practiquen un poquito.
Maritza. Hello. ¿Qué pasó, Marlon? Hola, Andreita. Démosle con todo, Andreita. Vos sos la clave del éxito aquí y no lo sabes, pero lo sos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí, porque manejas moto. Sos una chica integral. Uh-huh, Andreita, bueno. Comienzo yo siendo el agent y sos el customer, si querés. Vaya. Okay, thank you for calling Spotlight Hotel. This is Josue Cuellar. How may I assist you? Hi, I want to make a reservation and I want to know the offers you have. I'm happy to help. May I have your full name, please? Andrea Laureana Vázquez Martínez. Mm-hmm. Thank you for the information. May I have your phone number, please? It's 22-33-40-40. Ni le cambiaste, Andreita. Okay. Now, Miss Vázquez, I will need your address, please. Pero es que esa tampoco la cambié. Cámbiela. Urbanización, Cumbres de San Bartolo, pasaje A, polígono 6, casa número 1. Could you give me your email address, please? Is andre.bm0516. At gmail.com. Mm-hmm. Perfect. Te das cuenta cómo y eso lo he visto, fíjate que con otros grupos que cuando en teoría tienen que haber visto lo del correo electrónico y no lo han visto, fíjate. De verdad. Ajá, ajá. Entonces sí, se les olvida cómo se dice arroba y punto y todo eso. Ajá. Y yo sí se los dejo bien marcados a ustedes para sí. Que no me olviden. Más en la vida que se olviden de mí. Nunca te echa. Ah, si me dijeron una vez. Y mira después. Y okay. Me hicieron. Andreita, no seas mala. No, you're the agent. I'm the customer. Okay. Thank you for calling Spotlight Hotel. This is Andrea Vázquez. How may I assist you? Hi, I want to make a reservation and I want to know the offers you have. I'm happy to help. May I have your full name, please? Josué Gustavo Cuellar Melara. Thank you for the information. May I have your phone number, please? It's 78-26-61-28. No, Mr. Cuellar, I will need your address, please. Te pones mi apellido. San Salvador, Planet de Herrederos, house number 7. Could you give me your email address, please? Sure, it's josuecuellar.1@gmail.com. Vaya, estuvo bastante bien, ¿verdad? Sí. Perfect, perfect. So, bien, vamos a ver entonces. Viste que está fácil esto, ¿verdad, Andreita? Sí. No es tan fácil, teacher. No. Ajá, entonces. Eso es lo que trabajo con los chicos estos, fíjate, de bachillerato. A ellos les cuesta un poquito más, pero es bastante práctico. Igual con el tema de las ventas, eso. No es tan complicado. Fíjese que yo tuve el teacher de inglés en bachillerato, uh-huh. Y que sí nos enseñó bastante. Uh-huh. Pero también te gustaba. Sí, ajá, eso le iba a decir. Uh-huh. Sí. Sí, porque a veces uno no tiene tan buenos teachers y uno aprende, pero porque a uno le gusta, ajá, y todo eso. Ajá. Así que bueno, tú tienes bastante habilidad, Andreita, y ya hablé contigo, ¿verdad? Ya te dije. Terminar los cursos, todos los niveles, y después vamos a ver, ¿oíste? Vaya. Teacher, ¿y cuántos son? ¿Cuántos? Digamos que de beginners son 5. Uh-huh. Y de ahí va intermedio y son otros 5. Te voy a dar esta info. Déjame ver. Vaya, the beginner son. Uh-huh.
Sí, son cinco, ¿verdad? De ahí... Ah, no. Son seis. Son seis. Sí, son seis. De intermedio, luego tenemos uno. De intermedio, tenemos otros seis. Uh-huh. Y de avanzado, creo que también son seis, déjame confirmarte. Son seis. Es bien completo el curso, teacher. Fíjate que sí, es extenso. Entonces serían 3 por 6, 18, sí, es un año y medio. Imagínate, yo considero que ustedes están avanzando, imagínate, Andreita. Ya después del otro año vas a estar más. Sí, pero este año solo nos quedaría un curso. Uno más queda, ajá, sería el 4, ajá. Te quedarían 12 más, es que son bastante. Sí. Mira, es un sacrificio, Andreita, pero dale. Yo sé que vale la pena. Sí, sí, te aseguro que sí va a valer la pena. ¿Verdad? Así que, bueno, ya tenemos trato para el otro año, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, perfecto. Te voy a ver a los demás. Vaya. Tranquilo, Manuel, tranquilo. Se encendió el teléfono, el micrófono. Está rezando. Okay. Clau, reclamémosle al teacher. Va, ahí viene. ¿Qué pasó? Cabal. ¿Qué pasó? Usted nos dejó sola. ¿Perdón? Usted nos dejó solas en el grupo. No. Sola y Caro y Carito estaba sola, las dos solas. Vaya, ahí podían practicar. No. Pero ¿y cómo estábamos en salas diferentes? No, ¿y cómo van a estar en salas diferentes, Carito? A mí me tocó con Edgar y Edgar se salió y a Claudia la dejó sola. No. Sí, mujeres, se salieron entonces sus compañeros, se salieron. Las dejaron perder o nunca se conectaron. Edgar sí, se le apagó el celular. Ah, pobrecito. A mí nunca me puso con nadie. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es parte del show, hombre. Ustedes tranquilas. No, lo que pasa es que sí, no se conectaron. Alguien ahí las dejaron perder y a mí me están echando la culpa. Usted es el administrador. De sus vidas, sí. Bien. Bueno, solo por eso ustedes van a pasar para que practiquemos ahorita. Vea, Carito. Bien. Vaya, Carito. Vas a ver las partes amarillas y Claudio también. Y siguiendo su corazón, me van a decir cómo se pronuncia. Ok. Bien, selecciona una, Carito. The Offer. Muy bien, The Offers. Excelente. Claudia, vamos con la siguiente. The Information. The Information. Ok, good. Ahora necesito que todos me digan su correo electrónico. Ok. Quiero que me lo digan de manera fluida. Me lo tienen que decir en menos de 6 segundos. Ok. So we start with Andrea and then Diana. Is andre.bm0516@gmail.com. Ok. Diana and then we go with Carmen. D. Guevara. ORTC@gmail.com. Good. Carmen, Marlon. Nene Calderón at gmail.com. Nene. Okay. Thank you, Nene. Marlon and then Elsa. Marlon Balmoris at gmail.com. Perfect. Elsa Maritza. S. Merino at gmail.com. Good. Maritza. Manuel. Claudia Maritza Magaña at gmail.com. Good. Manuel Mercy. Manuel.Palacios07@yahoo.com. Yahoo.
Yeah. Todavía está Yahoo. Ah, hey. No, de verdad, no, no lo digo porque esté, sea viejo ni nada, porque no recuerdo que todavía esté funcionando Yahoo. Es uno de esquite, va. Sí, no, Manuel, no. No, no soy negativo, bueno, no, tranquilo. No, lo que pasa es que yo recuerdo que, no sé si ya no estaba funcionando. Bueno. No, es que tenían preferencias, nos dejaron a nosotros. La... Algunos, algunos. Yeah. Para las indiscreciones. Okay, ajá. Thank you. Okay. Mercy, Claudia. AnnaMercy@gmail.com. Thank you. Claudia, Kevin. Claudia89hueso@gmail.com. Thank you. Kevin, Susi. Casey9909184@gmail.com. Casey. Yes. Ah, okay. Good. Ah, yo pensé que otra cosa. Okay, thank you. Susi and then Christian. Susi96@gmail.com. 96. Okay. Christian Helen. Christian.tornolara@gmail.com. Nah, me salió bien trabajador. Okay, Helen, Carito, no sé si ya me lo di. Helen. Helen Barraza, 11@gmail.com. Perfect. Carito, ya me lo dijiste. No. Mirala, es toda seria. Estas mujeres, no digo. Ajá. caroventura@hotmail.com. Ok, perfect. We continue now with this. Nos quedan, we have 45 minutes. 45 minutos. And the next is tell a challenging goal in your life and how you accomplish it. And now we're having for this time to Christian. Are you ready, Christian, with your answer? Creo que sí. Ahorita okay. Graduate of the architect with good cum. I achieved it with belonging a lot of from and dedication to each object of the university. Okay, good. And how much time did it take? ¿Cuánto te tardaste? ¿Te tomó eso? 8 years. 8 years, I know. 8 difficult years, okay? So that's it. Was very good. At the end, you did it. Al final lo hiciste, ¿verdad, Christian? Yes. Perfect. Congratulations, my friend. That's the way. And now let's listen to Mercy. Are you ready? Yes, yes. Please, go ahead. My only challenging goal was to finish my degree university. I achieved it by working during day and studying at night and wake up, no sé si así sería, desvelarme. Ah, okay. To study at night. Mm-hmm. Or, For 5 years, we owed financial help from anyone, only from my work. Wow, that's a big sacrifice. Buen sacrificio, Mercy. Congratulations. I really like to hear those stories. Okay, you always can do it. Thank you. And let's listen to Maritza, please. Okay. I was working in San Salvador when my second son was born. And I traveled every day from Santa Ana to San Salvador, living at dawn and returning home around 7 at night. And I had to stop working to be able to take care of him and my 4-year-old daughter. Starting my own business was my goal. And with the help of my sister and the support of my husband, we succeeded.
So I dedicated myself to the business and I could be aware of them and leave to drop them off and pick them up at school at any time. Okay, very nice. So it means that you dedicated a lot of time to your kids. Yes, it's a big sacrifice, yes. And also because of your own business, right? Your own enterprise. So very good. A lot of sacrifice, but and a lot of effort. Okay. Thank you, Maritza. It's a very nice story. And Elsa, please. After a surgery. Surgery. Yeah. Ah, okay. I was in therapy to be able to raise my arm because I could not use it. Mm-hmm. So work was a daily very hard. Okay, how much time ago? ¿Hace cuánto tiempo? Reciente 2 meses. Recent. Okay, very recent, bastante reciente. Okay, so yes. Now, but you're better now. Yes. Okay, yeah, good one. That's nice. I like to hear that. Thank you. Okay, thank you, Elsa. So, congratulations. And we continue with this topic. And here we have this. We're going to study how to use imperatives, cómo usar los imperativos para dar to give instructions or directions. So here we have go straight, go past, turn left, turn right. Okay. Go up the street or go down street, walk down the street, go on for 2 blocks, take the first left, right. So these are imperatives. For example, if you ask, where is the restaurant? Where is the bank? Cuando les preguntan dónde está el restaurante, el banco, so you can say, go straight. Y puede decir, vete aquí derecho. On Roosevelt Avenue, sobre el boulevard o la avenida Roosevelt, o lo que sea. Okay. And then turn left, gira a la izquierda, or turn right, gira a la derecha. So you can give some of these instructions or words for the person to locate, para que se ubique, okay? So go straight, but irte derecho, o tiene que irse pues en esa misma línea. Go past, ve y pasando, go past the restaurant, pasando el restaurante, y le dan otras referencias. Turn left, gira a la izquierda, turn right, gira a la derecha. Go up or go down the street, ve por la calle y pueden decir Roosevelt, Arce, Main Street, principal, igual que aquí, walk down the street, camina sobre la calle principal, Main Street podría ser, go on for 2 blocks, avanza por 2 cuadras, blocks significa cuadra, ¿verdad? Blocks, cuadra. Take the first left, take the first right, ¿verdad? Toma la primera vuelta a la izquierda o a la derecha, okay? So here we have this, and I will need the help of Diana. Please, Dianita, help me. Do the phrases above. Okay. Do the phrases above have a subject? Yes, no. Use a verb without a personal pronoun. An imperative to give direction. Thank you. Quiere decir que eso no tiene un sujeto. Por ejemplo, yo no digo you turn the left or she turns the right. Simplemente como se le pregunta a una persona, por ejemplo, le dice, mire, disculpe, ¿y dónde queda el banco Cuscatlán o City o el Agrícola? Ah, váyase por la derecha y aquí comienza, ¿verdad? No le dice, o solo le dice camine sobre tal calle y así. Esos son imperativos, ¿verdad? Que no necesariamente lleva un sujeto, ¿ok? And here we have asking for and giving directions. So for this case, I will need Kevin. Please help me. You're going to be speaker A. Vas a ser speaker A. And Helen is going to be speaker B. ¿Ok? Kevin and Helen. Good morning.
Good morning. Could you give me direction to the nearest hotel? Helen? Good morning. Sure, well done. The string and turn left. Thank you. No problem. Okay, perfect. So here we have easy. Could, recuerden siempre, could. Could you give me? Entonces, solo, es una conversación súper corta. Okay. So here we have, we're going to use this. Vamos a utilizar estas. Acá. But to use it, maybe we can have, let's see. Para que no tengamos problemas. So we don't have any type of problem using this. Okay, tenemos acá esta manera. Could you give me the directions to the nearest hotel? Or how do I get? Could you give me the direction to the high school? Could you give me the directions of the library? Y así sucesivamente, okay? We're going to start with Carmen. Okay, Carmen, ¿a quién le preguntamos? From the classmates. Okay, Marlon. Marlon, could you give me the directions? Marlon, could you give me the direction of drugstore? Drugstore, okay, drugstore. Drugstore, ah, la tienda de drogas. Cabal. Okay, of course, Carmen. You can go straight on Pine Street and it is to your right. Turn the first left, and okay. Your right. Okay, está a tu derecha. Yes, to your right. To your right. To your right. Perfect. Thank you. Vas a comprar drugs. Ajá, y vas a comprar drugs. Ahí te va a atender Kevin o Helen. Okay, Marlon, you ask to another classmate. Of course, please, Andrea. Could you give me? Okay. Okay, of course. Okay. Could you give me the direction to the... Pero ponga la otra. Espérate que estaba viendo ahí la carita de Carmen que está escuchando todo. Ajá, okay. Hey, sí. Could you give me the direction? Please, Andrea, could you give me the direction to the... library, please. Okay. Okay. Go straight. Pine Street. A la party, chef. Next to. Next to the hospital. Hospital. Thank you. Now you, Andrea, ask to another student. Susi Q. Dale pues, Susi, con todo, Susi. Could you give me directions to the barber shop? Okay, go straight in Pine Street. Pine Street and next to hospital. Okay, continue, sí. Another. Sería a Carito. Que Caro, could you give me the direction Sports Center, please? Okay. Go straight the Pino Street. Go turn left. Okay, turn the left. Okay, that's it. Go to Pine Street and turn the left. Okay, and a la izquierda. Okay, yes, that's it. In front of the barber shop. Puede decir acá así como cruzó. In front of the barber. Okay, Carito, you ask the last person. Pregúntele a la última persona. Okay. Diana,
Could you give me a direction to the high school? Mm-hmm. Okay. Go straight. Go straight. Pine Street. Turn or left. A la izquierda. In front of grocery store. Okay, thank you. Thank you. Very good. That's it. Ya ven que no está complicado. Las conversaciones son bastante cortas. Okay. Thanks. 30 minutes and we finished. So we're going to our rating. Vamos a un rating que bastante. Vamos, let's see. Vamos avanzando con dos oraciones de punto a otra. Avanzamos, ¿verdad? Oraciones. So we're going to start with Edgar. Come on, Edgar. Mr. Benson. Okay. Mr. Benson is a journalist from Seattle. He is married to Jennifer and they have three children. 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 Okay, three children. Thank you. Okay. Now help me, Claudia. They have two boys. They have two boys, Peter. Sí, Peter. Mm-hmm. O Peter. Cualquiera. Peter o Peter. Peter. Peter and Don. And daughter. Daughter Alice. Alice. Mm-hmm. Mr. Benson is 47 years old. Thank you. Now let's listen to Helen. He has a short black. He has a short black ears and he has a beard. Jennifer has glasses. And she has long blonde hair. Okay, thank you. Now let's listen to Carmen. Peter is 15. He has short black hair like his father. Thank you, Elsa. He is tall. He is tall. His brother Don has fair hair. He's not very tall. He's not very tall. Thank you. Maritza, he is 13. He is 13 years old. Their sister Alice is 17. Thank you. Manuel, she has beautiful long black hair. She has a new car. She is very happy. Thank you. And we're going to finish with Christian. The Benson family. The Benson family have a labor, or no sé cómo dices. Laborador. Labor dog, Benji. They have a small apartment in Seattle. Okay, la ciudad de Grunge. Okay, perfect. Now here we have this. Number one, whatever you want. Okay, we're going to start with Andrea. Pick one. Number 10. Number 10. Where qué do bárbara. They live? Live. 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 In Seattle. Okay. Yes. Yes. They live in Seattle. Perfect. Okay, now let's listen to Mercy. Number one. Hmm? What is Mr. Benson's job? Journalist? Yes, journalist. Perfect. Thank you. Okay, Kevin, now you and then Diana. Number eight. Number eight. What's the name? Doctor. Creo que es Alice. Her name is Alice. Perfect. Alice. Alice Cooper.
Thank you. Okay, Diana and then Carito. What color is Peter's hair? What color is it? Black. Peter. Ah. Peter. Ah, yes, yes, black. Peter también es black. Yes, good. Hair. Very good, Dianita. Caro, Carito, and then we're going with Carmen. What number? Number seven. Number seven. How many children do they have? All right, that's easy. Está fácil. Yes. They have 2 boys, 1 daughter. Perfect. Good. Carito. Yes, they have three. Two boys and 1 daughter. Perfect. And now let's listen to Marlon. Pick one, Marlon. ¿A quién iba? No, iba alguien más. No, right. Okay, Carmen. Carmen. Okay. Marlon, Marlon, Marlon. Go ahead. Does Jennifer have glasses? Uh-huh. Ajá, Marlon. Permítame. Jennifer, yes, she has large glasses. Yes, she does. Perfect. Yes, she does. Okay, let's listen to Carmen. No, Carmen no le he preguntado, Carmencita. Number nine. Is Jennifer high black? No, it's blondie. Is blondie, like yours, como el tuyo. Okay, perfect. Claudia Diaz, okay, Claudia? Number three. Does Alice have a car? Mm-hmm. Yes, she has a new car. Yes, she does. She has a new car. Okay, so we're going to ask now to... Susi, ya te pregunté a ti, Susi. No, no, dale, Susi. Teacher. No, yo no quiero, teacher, gracias. Okay. 2 or 5. Do they have a cat? No. They have a Labrador dog. Perfecto, Susi, buena memoria. Benji. Manuel. Benji. Hey, Bárbara, oh. Mira. Me llega. Number 5. Yeah. Is Peter fighting el otro? Okay. Peter is fighting 15. Aha, very good. Don is 13, parece. Vamos a ver. Y Alice es 17. Okay, Peter is. Vamos, inocencia, dice ahí. Ah, va, tranquilo, tranquilo, Manuel. Va. Peter is 15. Ajá. ¿Cuál es el otro que me dijiste? Don. Es 13. Buenale. Bueno, por el chambre, este Manuelito, ya lo vi. Ancestor, y Alicia es 17. ¿Va? Amo su inocencia, como dice. Yeah, yeah. Y como que quieren banear esa canción. Ajá. Ok, sí la quieren banear. ¿Verdad, Carmencita? Sí, la quieren eliminar. Bueno, va. What's the name of this song? ¿Cuál es el nombre de esta canción? Si no me equivoco, fue Susie Q, ¿verdad, Susie? Yep. Okay. Okay. Vaya. A hero. Mm-hmm. Vaya. Démosle. Vaya. Vaya. Démosle. If you look inside your heart. No. You don't have to be afraid. Cante, cante. There's an answer. If you reach into your soul and there's sorrow that you know with me away. And then a hero comes along with the strength to carry on and to cast your fear aside and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong. And you finally see the truth. That a hero lies in you. Hmm. Well, honestly, I don't have any idea. I don't have a clue. No tengo ni siquiera ni una pista. Uh-huh. It's a singer.
a woman. A woman singer, okay. Yo, Mariah Carey. Yep. Ah, really? Mariah Carey. Se llama Hero. Cántela. Ok. No, yo creo que necesito un afinador, ¿verdad, Susi? Alguito, sí. No, un afinador. Pero el shot de tequila. Ajá, cabal, eso. No. Cabal, ajá. Cabal, ajá. Eso es un afinador. Así, entre músicos, así decimos que necesita un poquito para... No, le voy a contar, de verdad, yo cuando, pues sí, me echo unos dos o tres, pues, y vamos a, bueno, salí a fregar y todo eso. Esa honestidad me gusta que sale del Cora, me encanta. Ajá, entonces, en karaoke. Sí, en karaoke, ya lo he hecho, sí, ya lo he hecho. Uh-huh. ¿Te emocionas? Algo. Uh-huh. Vaya, me llega. La próxima, ¿no tenés algún video para que lo compartas ahí? Veamos, te vemos en acción. ¿Y en inglés, Susi? No, ya me he echado de banda, cosas así, pues, pero no, de inglés todavía no al rato, tal vez. Próximamente. Con media botella, ajá. Ok, perfect. Yes, you can do it, why not? Si se puede, si se puede. Why not? No está difícil. Pero eso depende muy, qué tanto la escuchemos, ¿verdad? Qué tanto escuchemos las canciones y todo eso. Yes, that's helpful. Ayuda. Sí, el tequila ayuda, pero va, más que todo me refiero a la práctica. Porque como la pasas escuchando, so you practice a lot. Practicas mucho, ¿verdad? So that's it. Okay, we're about to finish. 20 minutes. 20 minutos. Tell a challenging goal in your life and how you accomplish it. And now we're going to start with Carito. A ver, Carito, cuéntanos tu historia. Mi triste historia. Tipo, Silvia Pinal. Acompáñame a ver. The challenging goal is having obtaining the loan, así se dice, loan. Préstamo, yes. Loan. To buy my house. After with the, after saving to give it the down payment. Okay, very good. And how much time have you been paying the loan? ¿Cuánto tiempo lleva? 5 years. 5 years. And you are planning to finish it in what? In 10 years? In 15 years? In 20 years? My plan is 15 years. Yes, that's good. Perfect. Okay, yes. If you save some money, you can finish it before. Puedes terminarlo antes, right? So that could be good. But I know it's difficult. I know it's complicated. Yes, I know. But congratulations, Carito. And that's a good thing to have your own house. And it's propia casa y todo eso. Yes, enjoy it. Y de ahí nos invitas para el cafecito. Sí. Con tacos. Uh-huh. Y que lo organice Susi. Que Susi. No me dé mentira, vaya, pues soy buena para eso. Para organizar, vaya. Ok. Perfect. Let's listen now to Dianita and then we're going with Kevin. Okay. My challenge has been to learn English. And I am currently achieving it. Yes, you are doing. Congratulations, Janita. That's a perfect example. And I was telling, Andrea asked me about how many levels does this program have. So beginners have 6 levels, intermediate has 6 levels, and advanced has 6 levels. Hay 6 niveles por cada, o 6 cursos por cada nivel, ¿verdad? Entonces, you are in number 3. And remember that the, I guess, 25th, el 25 me parece que es el otro curso, me parece, que inicia. So, keep on doing, sigan, please. Todo este programa es alrededor de como 1 año y medio, okay. And after that, I assure you, you're going to have a very good English level. Van a tener un buen nivel de inglés y van a poder optar incluso antes de finalizarlo. Les puedo asegurar, I can assure you that you can apply for a different job if you want. Or that that resort can help you to improve your
your development, ¿verdad? Entonces, pueden aplicar a otro trabajo o les va a ayudar para su trabajo mismo, ¿verdad? Solo que más adelante, como he hablado con algunos de ustedes, ¿verdad? Cuando tenga un poquito más de otro nivel, es bueno aplicar a ciertas entrevistas en inglés. Creo que todos ustedes lo pueden hacer. Okay, yes, you can do it. Y puede ayudar para diferentes cosas, no solamente para el cambio de trabajo, sino que también en su misma área laboral pueden mejorar, ¿verdad? Y hacer otro tipo de funciones. Obviously, it is more money for you. So, de ese se trata, ese es el plan y yo creo que lo van a lograr. De hecho, creo que lo van a lograr antes de que terminen este curso. Así lo veo, no es mentira. So, that's really good. I hope. Yes. Ah, después me van a estar invitando y me van a decir, teacher, quiero celebrar con usted. No sé qué. Yo, vaya, pues, hagamos una misa. Vamos, chévere. Celebramos. So, that's it. Why not? ¿Por qué no? Si ustedes lo pueden hacer, definitely. Or if you want to travel, si quieren viajar también, yes, that's going to be helpful. Es un año y medio. Bueno, van a tener menos porque llevan como 3 meses, ¿verdad? Some of you, algunos, otros acaban de comenzar y que pase un año y medio, pues un año y medio pasa rapidísimo, ¿ok? Así que cuando me ven año y medio voy a tener más ganas. Ok, let's continue. Who's next? Kevin, right? Yeah. And then Edgar, please. Okay, well, I think God has been very good to me. I had always wanted a motorcycle. Thank God I already have it. Okay, that's perfect. How much time have you been riding a bike? ¿Cuánto tiempo lleva ya? Experience. Like 1 month. 1 month, un mes llevas. Sí. Really? Mm-hmm. Okay, no accidents? Yes. No, gracias a Dios. Okay, I hope not. Espero que no, ¿verdad? Espero que no tenga accidente, okay? So that's it. Something that I have observed, algo que he observado, is that bikers, people who ride motorcycles, are very helpful. Son bien colaboradores. Mis dos hermanos, two of my brothers, they ride a bike, so they are bikers. And I have noticed that in my case, me, that I have a car, and when I have problems, once I have problems, some of the bikers stop and offer me help, ¿verdad? Algunos de los que andan en motos se detuvieron y me ofrecieron ayuda. Y eso me quedó como que bastante, y lo he visto en otras situaciones, entonces son bien empáticos, bien colaboradores los que andan. Solidarios. Son bien solidarios. Obviamente hay otros que andan en otras cosas, ¿verdad? En negative stuff, ¿verdad? En cosas negativas, lastimosamente. Pero en general, son bien solidarios, ¿verdad? So that's why I respect him or respect them more. De hecho, por eso lo respeto aún más, ¿verdad? Entonces creo que es una cultura que debe ir cambiando, la cultura vial. Okay, pero también hay otros que están kind of crazy. Pero que Andreita, no sé, así, ¿verdad? Que respeten todo eso. Ok. To finish, Edgar, right? And Claudia. Yes. And Susie. Uh-huh. Tendría que ser, va, el buy a motorcycle. Buy a motorcycle. Pues todos compramos motos. Yes. Ok. Yes. Achieve it by working hard and saving. Another goal is complete my career university as an engineer, but I am still working on it. Yes, do it. Keep on doing it. Don't stop it. No te detengas. Sigue adelante. And that's it. Good objectives and congratulations, Edgar. I like to hear those stories. Me encanta escuchar todo ese tipo de historias. And that's fine. You can always do it. Siempre se puede hacer algo. Yes, you can do it always. But you need some to do some sacrifices. Se tienen que hacer sacrificios. So that's the hardest part, the most difficult part. But you can do it. Okay, Claudia, and after Claudia, we're having Helen, and then Susie. Okay, Claudia. Teacher, yo ya pasé. Es cierto, ¿verdad? Diez, que... póngame.
Ah, pues es CQ, organizador. Okay. Ajá. I set out to learn how to design patterns for different styles of clothing. Okay, that's really interesting. Very interesting. And you learn it quickly. ¿Lo aprendiste rápido? Hacer todo el tema de diseño y todo eso. Lo que pasa es que primero yo aprendí a hacer marker. Entonces, ya estando en marker, yo tenía así la curiosidad de aprender también patrones. Entonces, yo sola me ponía a traducir, porque todo es en inglés, ¿verdad? Entonces, a traducir y a practicar yo sola. Entonces, como tenía los dos programas, cuando en el tiempo libre practicaba patrones. Cuando hubo un espacio en patrones, me hicieron la prueba a mí. Y después, entonces, es que yo empecé patrones. Pero como yo más o menos tenía una idea, solo me dieron 2 semanas para empezar. Ok, but that's good. You took entonces, advantage. Aprovechaste. En esas 2 semanas, ajá, en esas 2 semanas, este, me dieron estilos difíciles para que empezara con lo difícil a lo fácil. Okay, perfect. Congratulations, Claudia. Bien hecho. And we finish with Helen. Se me hizo Helen, que se me esconde. Okay. Thank you. Study and work. I design time. The speed the shoe I have this a bit help. Okay. You are on it. Estás en eso. Currently. Or did you finish studies? No, estoy en eso. Okay, good. Keep on doing it. Hay que seguir, Helen, okay? So remember that we have objectives, we have plans, we have short term and long term. So imagine how do you see yourself in 1 year, in 2 years, in 3 years? ¿Cómo te ves en 3 años, en 2 años? But the point or the main point is not just how do you see yourself in 3 years and 5 years, but what are you doing to accomplish? What are you doing to achieve or to reach that objective? You're not going to have a better future if you are just waiting. Si solo estás esperando, that is not going to happen. You have to do like small sacrifices every month, every week, every day, and you're going to reach it. Y si lo van a alcanzar. But nothing comes easily, nada viene fácilmente, okay? Or for free, o de gratis. So, and here we have the worksheet, and we're going to finish with this. 9 minutes, 9 minutos, okay? So, this here we have questions con going to, okay? Vamos a ver acá, tenemos el ejemplo. They be late for school. Entonces, la pregunta sería, are they going to be late for school? Ok, aquí está, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and we're going to start with Manuel, ok, Manuel, tell me one. Sí. Ok, pick one. No, se me fue la piscucha, no entendí. Vaya, pues te echaron cola ahí con la piscucha, no problem. Mira este ejemplo y después te pregunto. Ok, let's listen okay. to Carmen. Okay, teacher. Are you going to read a book? Mm-hmm. Perfect. To read a book. ¿Cómo es? Are they going to be late for school? Are you going to read a book? Perfect, Carmen. Okay, now let's listen to Elsa and then Christian. Number 4. Please. Are they going to sell the car? Thank you. Okay, Christian, right? Con Christian vamos, ¿verdad? Yes. And then Manuel, okay? Is he buy
Is he going to buy a new shirt? New shirt, good. Thank you. Manuel and Susie. Number two. Es el verbo am, ¿va? Am I. And I going to talk to you. Perfect, good. Susie and then Carito. Number six. Okay. Are you going to dance tomorrow, teacher? No. Reggaeton del chuco. Okay, thank you, Susie. And Carito, and we're going with Claudia. Okay, Carito. Okay, number three. Are we going to sing at the party? Uh-huh. Are we going to sing? At the party? At the party. Okay, perfect. Good. Thank you, Claudia. And after Claudia, we're having Helen. Number five. Are she going to the park? No. Is she going to the park? Is she going to go? Oh, también is she going to the park? But is she going to go to the park? Okay, Helen. Okay. And after Helen, we go with Edgar. Number eight. You're going. Bye. Estamos hablando de tu hermana, o sea, no literalmente tu hermana, en este caso, your sister, que podría ser she, entonces sería, is your sister going to arrive late, thank you. Okay, and Edgar, number nine. Okay, is that tree going to fall over? Thank you, perfect, good. Okay, and ya nos quedan 4 minutos. Here we have this example. Tenemos why he give up smoking. Ahora ya no vamos a comenzar con el he ni con el, perdón, con el is, am, or are. Vamos a comenzar con where, what. That's it. Entonces, why. Vaya, Carmencita está con todo. Vaya, Carmencita, vos estás con todos los poderes. Yo pensé que estaba apagado. Ni modo, así es la vida. Así, mira, vea, así se han dado cuenta muchas cosas. Sí, ha de ser, perdón. Vaya, Carmencita. Aparte que no nos dijiste nada, no nos estabas ahí. Vaya, veo poniendo atención. Eso. Entonces, we have this example. Why is he going to give up smoking? Entonces, es parecido. Es como que si tuviese... What number? Number one. Okay, number one. Where are we? Yes. Going to eat tonight. Perfect. Now let's go with Andrea and then Marlo. Thank you, Carmencita. Está con todo. Number two. Okay. What is he going to do tomorrow? Perfect. Marlo, Diana. Of course. Number four. Okay. Who is going to carry? No. Yes. Who's going to carry the shopping for me? Perfect. Diana and Maritza. What is? No. Sería what I, ¿verdad? No voy a elegir otra. Where is Paul going to sleep? Yes. Thank you. And next we have Maritza and Mercy. Okay. What time are you going to phone me? Okay, perfect. Mercy, and after Mercy, we're having Kevin. Number three. Okay. What I am I going to eat for lunch? What am I to eat for lunch? Good. Okay, Kevin. And after Kevin, Christian. Okay. When
Are you going to give me a present? Yeah, okay, excellent. Eso, pregúntenle a la pareja. Thank you. Christian, and after Christian, we're let's listen to Carito. Que sé que quiere participar otra vez, Carito. Christian. Ahorita. Quiero ver la última. Da igual. Pero no lo entiendo. Why is people going to go there? Mm-hmm. Okay. People se utiliza are, aunque parece que no, pero people is are. Mm-hmm. Why? Okay. Why are people going to go siempre? There. Going mm-hmm. to go there. Siempre perfect. To go. Yes, okay. Yes. Carito, la más fácil. No, no está fácil. Seguí tu corazón, Carito. How much is? How much? Uh-huh. How much is? How much longer? Ahí es de un solo. How much longer? Okay. How much longer it is going to take? Is it? Is it? Porque going... dice it is. Is it going to take? Eso como que cuesta un poquito el is it, no el it is, porque estamos acostumbrados al it o el it is. Ajá, entonces how much longer es como cuánto más va a tomar. Por ejemplo, ustedes están esperando, you are waiting to finish. So, how much longer is it going to take? ¿Cuánto más va a tomar eso? Okay. How much longer is it going to take? Es una pregunta por bastante que se puede utilizar. Okay, we finish this time. Terminamos. Susi, tú te quedas ahora con lo de los 10 minutos. And I'm going to check the attendance list. Okay, Ana Mercedes, Lu. Present. Thank you, Andreita. Hi. Chica Biker. Carmen. Present. Thanks. Claudia. Present. Thank you. Carito. Present. Yo, Maritza. Present. Alberto, thank you. Christian. Present. Nice. Diana. Present. Good. Edgar. Present, teacher. Elsa, thank you. Present, teacher. Helen, nice. Present, teacher. Kevin. Present, teacher. Nice. Manuel. Present. Marlon. Present. And Susie. Present, teacher. Thank you. Descansen. Lunes difícil. I know. See you tomorrow. Bye, mañana. Okay, good night. Bye, bye, bye. Susi, contame tus pecados, mujer. Tell me now. ¿Cuál de todos? Ajá. ¿Necesitas algún refuerzo de algún? Is there any topic, a difficult topic? Or something confusing? ¿Algo que te confunda? No, estaba dudando quizás del going to, pero le estaba dando una repasada porque eso que aparecía en la plataforma sí me dejó mucha duda. Porque sí, porque no me sale bien. Pero ya me aclaré esa duda. Tal vez con algo que me pueda decir o reforzar un poquito con los hiperactivos. Eso no sé, quizás yo creo que no estuve en esa clase porque no recuerdo. Permíteme. Sí, los imperatives, los imperativos, ya te digo. Tienes una niña, ¿verdad, Susi? Yo have a daughter. Una niña y un niño, sí. Ah, tienes un niño también. Sí, tengo la pareja. Hey, qué bonito. And how old are they? La niña tiene 7. My príncipe, my prince, has is 3 years. 3 years, está pequeñito. Sí, está pequeño. ¿Y usted no tiene teacher? Ah, no. ¿Por qué? No, yet. ¿Se le va a ir el avión, teacher? No, ¿verdad? Para nada. No. Yo quisiera ya se da más o menos, creo que mis hijos ya van a tener 18, ya puede salir más tranquila. Bueno, ese es mi pensamiento tal vez. No, está bien. Fíjate que lo que pasa es que he tenido proyectos
personales y que me han, quieras o no, han tomado parte del tiempo. Entonces, como yo también he estado en el tema musical y entonces sí, me ha consumido bastante, ¿verdad? Pero los niños me encantan. ¿Usted no está casado, teacher? No. No. Ni se vaya a casa. Yo creo, ¿cómo no? Es broma. Yeah, no, sí, yo bromeando estoy. Pero fíjate que tengo mucho contacto con niños. A mí me encantan. Trabajo incluso con kinder, trabajo. Imagínate. En serio, o sea, sí. Trabajo con desde kinder hasta bachillerato. Siempre en inglés. Uh-huh. Mm. Los niños son tan inteligentes. Son sí, tan geniales. Mucho. No, sí, sí. No, una gran experiencia. Pero ya vamos a tener. Sí, hay tiempo para todo. Dentro de poco. Ok. Bueno. Vaya, Susi, explicarte que imperatives are orders, son como órdenes. Tenemos acá, por ejemplo, este, ¿ve? Es help me, collect your rubbish, uh-huh, brush your teeth, lávate los dientes, blow the candles, aunque está viejita, mira. So, entonces, uh-huh, ajá, smile, sonríe, answer the phone, contesta la llamada. Esos son imperatives. Ya. Es como que yo le dé una orden a mis hijos, por ejemplo, algo así. Lava tu ropa, ordena tu cuarto, todos esos son imperatives. Okay. Bien. Sí. Entonces, okay, como ya tenemos esos imperatives, esos pueden utilizar para dar indicaciones o direcciones. So, uh-huh, in this case, here we have, por eso, go straight. Y uh-huh, derecho, go past, turn right, turn left, gira a la izquierda, gira a la derecha, ya. Uh-huh. Entonces aquí. O sea, que dar direcciones también lo podemos tomar como imperativos. De hecho, sí, en español lo hacemos. Mire, ah, okay, ¿y dónde queda el Pollo Campero? ¿Dónde queda Metro Centro? Tomás la ruta, tal, tal, te bajas. Y entonces, si te das cuenta, lo hacemos así. No lo decimos en tercera persona, sino que lo decimos directo, ¿verdad? Por ejemplo, uh-huh, Susi, ¿cómo llegó a tu trabajo? Ah, mire, está enfrente de tal, tal, camina tantas cuadras. So that's it. Uh-huh. It's similar. Es igual. Okay. And so the imperatives can be used for directions or for giving orders, para dar indicaciones, órdenes, todo eso. Okay. Okay. Uh-huh. Okay. Así que eso es básicamente todo los imperatives. Uh-huh. Ya ves que no está tan complejo. Sí, es bien sí, práctico. No. Es por eso, that's why this conversation is really short. Bien cortita. Uh-huh. Practiquémosla. Vamos. Speaker okay. A, you start. Okay. Good morning. Could you give me direction to the nearest hotel? Good morning. Sure. Walk down the street and turn left. Thank you. No problem. Ahora yo soy speaker A. Good morning. Could you give me the directions to the nearest hotel? Good morning. Sure. Walk down the street and turn left. Thank you. No problem. Okay. Y bien, otra. Eso sí, ha estado repasando, ¿verdad? Sí, sí, teacher, me he metido. Cuando me queda tiempo, yo ahí estoy. Bueno, de hecho, que he puesto a todo el mundo aquí con el inglés porque hasta la tele la tengo subtitulada para aprender un poco más. Porque sí, a mí me gusta el inglés, de hecho, me fascina y quiero aprender mucho. Yo sé, y sabes que eso, todo eso con tus niños. Eso, mira, en lugar de que sí lo puedes enviar a una academia y todo eso, no sé si en la escuelita a la niña le enseña, pero contigo puedes, con libretitas, con videos en YouTube y cositas así. Entonces, uh-huh, los niños son una esponjita, pero los niños prácticamente hacen un 10% de lo que vos les decís y un 90% de lo que vos haces. Uh-huh. Entonces, si te ven practicando de repente, good morning, y le decís cositas así, los niños captan porque tienen una memoria, pero quizás mucho más fresca que la de nosotros. Y sí, aparentemente no, pero sí la tienen. Entonces, puedes practicar con ellos hasta cierto punto, poco a poco. Y eso, como les había dicho, no sé cuáles son tus expectativas, eso sí. Después de terminar el curso, que yo sé que lo vas a terminar. Yo sé que sí lo vas a terminar. Solo que uno necesita hacer sacrificios. Yo sé que es complicado. Así es. Yo sé, es complicado. Mire, yo lo que estoy pensando es que quizás ese módulo que viene
Uy, nos va a costar un poco más porque para nosotros la temporada de diciembre es lo más pesado. Empezamos desde noviembre, empezar a meter producto y a veces salimos bien noche, pero yo hablo con mi pareja y le digo, chicos, ojalá que pues sí tenga fuerza, porque a veces uno, créame, que termina agotado. Nosotros en el trabajo andamos haciendo fuerza y levantamos cajas, uy, las cajas de licores algunas sí pesan demasiado. Sí. Y pesa. Y mire, créame que bajamos un gran montón y la cerveza, o sea, de todo es un caos. En el súper trabajar, el súper es lo más horrible, pero es chivo, o sea, sí es chivo, pero sí, puya, yo digo, algún día tengo que salir de ahí. Sí, no sé cuánto tiempo te ha dado la expectativa de seguir trabajando, sí. O tus planes. Sí, yo quisiera, la verdad, pues sí, buscar algo más, pues ya mucho me maté, pienso yo, ¿va? O sea, me gusta mi trabajo, yo lo adoro, ¿va? Pero sí, también a veces uno se pone a pensar que pues, ya, y lo mismo, y por eso estoy estudiando, de hecho, ya se me presenta esta oportunidad, hay que echarle la gana. Quizás de aquí en unos 2 años a lo más, pienso, no sé, superarme con otras cosas, donde ya pueda tener más tiempo con mis hijos también. Sí, yo sé, pero fíjate que a veces uno necesita cabal hacer ciertos sacrificios, pero tampoco esos sacrificios pueden durar toda la vida, sino que un periodo de tiempo. Y como te digo, pues, yo lo que espero es que ustedes avancen, por lo menos terminen el intermedio. Te puedo sugerir, terminen el intermedio y intenten aplicar para un call center o para tu trabajo. Teacher, y eso de los call centers no es como demasiado negrero. Yo he escuchado cosas buenas, pero también demasiadas cosas malas, como que fíjate que lo salen timando. No, que te timen, no. Lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, como no te piden no te piden un estudios, entonces por eso es que se basa que eso es tu bachillerato y puedes optar por medio tiempo o tiempo completo, pero sí es cansado. Pero el salary no es tan malo. No es nada malo. Entonces, eso va en función de eso, ¿verdad? Pero si puedes trabajar en otra área de inglés y todo eso, totalmente, porque la cuestión es que le saques el jugo a lo que estás aprendiendo. No solo aprender por hobby ni nada de eso, sino que aprender, ¿no? Sí, porque si no se me va a olvidar y no es la idea. Esto, sacrificarme para que después decir, uy, no me acuerdo, no es mi plan, la verdad, pues, pero. Exacto. Y ya, hablando de otra cosa, ¿usted cree que es adecuado aprender como algo avanzado? Yo he visto en muchos videos que dice básico, avanzado, y salen palabras, o sea, que son un poco más, por ejemplo, help, y en avanzado significa assistant. ¿Usted cree que es bueno eso o me puedo confundir? Si yo me aprendo algunas palabras así, o sea, en inglés como avanzado o nativo prácticamente. O sea, nada. Yo veo muchos videos así, no. Todo lo contrario, todo eso te va a ayudar. Lo que pasa es que todo lo que te puedas aprender, no importa si te saltas cierto vocabulario. O sea, tampoco es que te va a saltar todo el nivel, ¿verdad? Uh-huh. Pero si aprendes slangs, o sea, palabras así bien propias, nativas, eso te va a ayudar toda la vida, Susi, toda la vida. Nada de eso te va a afectar, ya. Entonces, eso. Yo digo porque me podría confundir ahorita, creo que no. ¿No? No. Ok. Lo que bueno, pasa, hasta el momento me ha ayudado, porque yo ya, o sea, identifico más palabras en inglés. Lo que pasa, Susi, es que no es que te va a confundir, sino que yo a ti te veo con una actitud más segura. Eso veo en vos, que a comparación del primer módulo, ahora te veo con una actitud más segura que no tenés. O sea, no es que haya sido tímida, obvio. No, bueno, pero me refiero a la hora de, porque hay mucha gente que le tiene miedo a participar y todo, y yo veo que vos hoy para nada, sos como más aventada, te arriesgas más. Entonces, eso es porque estás practicando y aprendiendo otro tipo de vocabulario. Ya. Uh-huh. Y ya se te escucha un poco el acento más natural y que no sé qué. Entonces. ¡Ah, deme paja! Vaya, pues. En serio. ya no lo haces tan forzado, entonces. Sí. Dale. De eso se trata, Ira. Okay. Pero no te va a atrofiar ni te va a confundir, ¿verdad? Ok. Chévere, ticho. Así que dale con todo. Y ahí después, vamos a hacer una reunión algún día. Ajá, algún día. No, pero tal vez este año vamos a ver qué tal.
Sí, tal vez al finalizar el cuarto módulo antes de que nos vayamos de vacaciones por completo hasta el next year. A ver qué. A ver, sí, hombre. Ahí vemos qué tal. Bye, pues, teacher. ¿Me cuidas? Good night. Chao. Bye, bye.